al programa de la Patagonia Sur Sur, esta semana, como todo el mundo, desde sus casas. Vamos a presentar este tercer y último programa desde la rural del Valle de Chubut. Esta rural que tiene mucha influencia de los galeses, una nota muy especial tendremos de lo que es una casa de té muy cerca de aquí, de Trelew. Estaremos en Gaiman, pero ahora vamos a comenzar el programa desde la rural de Trelew, viendo ya el desarrollo final de esta exposición que es muy importante en lo que es el negocio de la lana en la Patagonia Argentina. Aquí comenzamos este tercer y último programa desde Trelew. Nosotros, una de las inquietudes más importantes que tenemos en nuestra rural es, debido a que muchos campos de nuestra área de influencia están abandonados, sin hacienda, por distintos problemas, el avance de los predadores es muy importante y hay algunos productores de nuestra zona que están siendo exitosos en el control. En ningún caso lo que quieren los productores es exterminar la especie, pero sí ponerle un control para que la producción sea rentable. Por eso los convocamos, los invitamos para saber cómo se puede hacer una prevención en este caso para evitar los daños por la especie depredadora. Bueno, nosotros siempre hemos concurrido a la exposición de Trelew. Hace ya 3 años hay una modificación en el tipo de jura, más allá de revisar los carneros fenotípicamente pie y con lana, después se hace la esquila y se hacen las evaluaciones propias del vellón y en función de eso, bueno, después el jurado decide cuál es el mejor animal de todos con datos de mediciones objetivas de la lana más la clasificación de la conformación, ¿no? Se pueden inscribir 2 animales por cabaña, hasta 2 animales por cabaña, y se jura todo junto, tanto astado como pol, indistintamente, y en función de eso se elige el mejor animal, ¿no? Bueno, esta es una línea de sangre landing que se caracteriza por tener animales de muy buena calidad de lana, sobre todo de finura y calidad, con animales que están arriba de los 135 kilos, digamos, o sea que sin perder el objetivo, también el merino se está transformando en un animal que por sus características hoy de merino más moderno no deja de perder la posibilidad de tener una red carnicera comercial, ¿no? La empresa Furman lo está haciendo ya hace años acá, con muy buenos resultados. Se empezó también en la Sociedad Rural de Esquel, firmó un convenio con otra empresa lanera para también el apoyo, la difusión y el incentivo para todo el tema lanero y de exposiciones. Y bueno, seguramente algunas otras firmas laneras lo seguirán haciendo a través de otras sociedades rurales, ¿no? Todo está en la decisión de cada una de las rurales. Yo creo que acá en el caso de Trelew va a seguir así. Se le da mucha importancia a la lana. Ya en varias rurales ya se está hablando de red carnicera y también de medición de ancho de ojo de bife, engrasamiento. Digamos, son todas mediciones que el mercado lo está exigiendo. Lo mismo que todo lo que sea certificación de bienestar animal, orgánico. Son cosas que permanentemente hay que ir incorporando y adhiriendo porque, bueno, el mercado a nivel internacional así lo exige, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Gracias, Pablo, por estar siempre presente en todas las exposiciones rurales, por lo menos de la Patagonia, dándonos nuestro apoyo y difundiendo lo que hacemos, ¿no? Nosotros tenemos expectativas a futuro de muchas inquietudes que se recibieron en esta rural. Principalmente algo que tuvo una respuesta muy importante es el primer foro joven que hicimos con productores y profesionales y técnicos del sector de menos de 35 años que nos manifestaron sus inquietudes, sus posibilidades de desarrollo, no solo de capacitación, sino de trabajo en el sector. Para eso yo creo que tenemos que articular acciones no solo desde las instituciones privadas, sino con las instituciones oficiales del sector, lo que es la Agencia de Desarrollo Local, el Ministerio de Producción, por supuesto que las instituciones técnicas, el INTA y el SENASA, para poder ofrecer a todas aquellas personas que quieran invertir en el sector esta tecnología disponible. Y en eso los jóvenes cumplen un papel muy importante porque de eso se trata. El hecho de ver hacia dónde vamos. Hoy escuchamos una canción muy linda en galés que decía: el pasado ya pasó,
El presente está acá, pero el futuro está en nuestras manos. Yo creo que de eso se trata, ser optimistas de que vamos hacia una mejor calidad de vida, hacia un progreso genuino si trabajamos, respetamos las leyes de la naturaleza y, por supuesto, trabajamos en conjunto. Cuando digo en conjunto, es trabajar las instituciones oficiales, las instituciones privadas y, por supuesto, los productores asociados y agrupados. En el próximo bloque vamos a continuar desde la Rural del Valle de Chubut, desde Trelew, viendo el desarrollo y la importancia que tiene la lana para el negocio de la Patagonia Argentina.